corresponde, lo esperamos, así que eso es lo único real con respecto a Mario Pineda, ¿no? Y sobre Michael Arroyo, ¿se esperaba a lo mejor la prensa que se lo presente hoy también como una sorpresa? Sí, pero son rumores, no hay nada concreto con ningún otro jugador todavía. Lo único que puedo decir es que no está cerrado el libro de pases, eso es una realidad. Y hemos presentado lo que ya está coordinado, firmado, así que ya es cuestión de tratar de definir cualquier otra contratación. Y el tema de Jonathan Alves, porque también se habla mucho sobre esta situación y vale la pena aclararlo con usted, que es una voz oficial. Bueno, Jonathan ha pedido que analicemos unas propuestas que han llegado. Él desea mejorar su parte económica y eso tendría que ser en otro mercado, así que ha pedido que las analicemos. Él obviamente está gustoso de estar en Barcelona, pero el mercado hace que el jugador, en caso de venir alguna propuesta, las analice. En ese caso, han llegado, las estamos analizando y lo anunciaremos en cualquier momento en qué decisión tomemos, ¿no? ¿Qué propuestas específicamente? Bueno, dos propuestas que las vamos a mantener en reserva hasta terminar de analizarlas. Huancavilca, la H grande de la información.